materia, los cuales son condensado de base. Es el estado de la materia más frío conocido y se cree que se encuentra en los agujeros negros. Líquido. Este estado es el único que tiene un volumen fijo, pero no una forma. Es necesario un contenedor para almacenarlo. Gaseoso. Se da cuando los átomos están tan separados que se pueden mover a voluntad. Sólido. Se forma cuando los átomos están tan juntos que toma una forma. Plasma. Es el estado de la materia más caliente conocido, como por ejemplo, se puede tomar al fuego o a un rayo. ¿Cómo se da la electricidad? La electricidad se origina por el movimiento de los electrones de algún material conductor, al igual que los átomos y los imanes, las moléculas de electricidad tienen dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando esas cargas son de signos opuestos, se atraen. ¿Cómo funciona una batería? Contienen un electrodo positivo y uno negativo, sumergidos en un electrolito y en conjunto completo se encuentra dentro de un recipiente. Buenos conductores eléctricos. El oro, el agua con sal, el metal, el cobre y el oro. Malos conductores eléctricos. La madera, la goma, el plástico, etc. Un pequeño experimento para que si quieren hagan. Froten un bolígrafo o lapicero en una prenda de lana y luego acérquela a pequeños trozos de papel. Notarás que el bolígrafo atrajo levemente a los trozos de papel, o sea que podemos decir que el bolígrafo obtuvo una leve carga. Y pues aquí está mi actividad de EducaPlay. Muy bien. Excelente, excelente. Diego, muy bien. Listo. María José. Sí, profe. Dale. Profe. Listo, profe, ¿y Espero. Sí, mi amor. listo, profe. Los Eso átomos sí. y la materia. Pues, profe, yo soy María José Ortiz y esta es mi presentación. Dale. Ya, pues. Ya lo. Es que se trabó ahora. Bueno. Ahora Listo. sí. Listo. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un espacio y tiene una masa, forma, peso y un volumen. La materia se puede observar y se puede medir. ¿Qué son los átomos? Los átomos son las estructuras más pequeñas y fundamentales que constituyen toda la materia. Se componen de electrones, protones y neutrones. ¿Cómo se conforman los átomos? Como ya sabemos, pues están compuestos de protones, electrones y neutrones. Los electrones tienen una carga negativa y sus partículas son las más ligeras de las tres. Los protones tienen carga positiva y son mucho más pesados que los electrones. Y los neutrones no tienen carga, es decir, es neutra. ¿Cómo se conforma la materia? La materia está compuesta de partículas, de átomos, iones y moléculas. Las moléculas se componen de átomos y los átomos se componen de iones. La materia tiene propiedades generales como masa, peso, volumen e inercia. Propiedades específicas como punto de ebullición, de fusión, solubilidad y densidad y también propiedades químicas. Todas estas propiedades son las que hacen que se conformen los objetos a nuestro alrededor. Cinco formas de. Formas de cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad que se produce cuando las partículas de los átomos interactúan entre sí, es decir, que se atraen o se rechazan. Su unidad de medida es el coulombio y se representa con la letra C.
Como podemos ver en el gráfico, cargas iguales se rechazan, cargas contrarias se atraen. Entonces, cuando el cuerpo está neutro, tiene la misma cantidad de electrones que protones. Cuando está cargado negativamente, hay más esencia de electrones. Es decir, gana electrones y cuando está cargado positivamente, pierde electrones. Existen materiales que se clasifican, depende de su facilidad para generar electricidad. Estos son materiales conductores y materiales aislantes. Mira, profe. Los materiales conductores son cuando la materia fluye libremente, como es el caso de los metales, como el hierro, la plata, bronce, cobre, oro, y el agua también son materiales conductores de electricidad. Pero el agua de mar, mi amor. El agua de mar. El agua salada. Ajá. Sí, por eso, profe, el agua de mar. Los materiales aislantes no reciben la carga fácilmente porque los electrones están muy pegados al átomo, como el caucho, plástico, vidrio, madera, aceite y el aire. Y bueno, profe, pues esta es mi presentación. Muchas gracias. Listo, mi amor. ¿Tienes la imagen de EducaPlay? Sí, profe. A ver. ¿Ahí ves? Solo veo el PowerPoint. De compartir y volver a compartir. No, dale bueno. Nueva función y ahí te deja compartir. Bueno, ya, no pasa nada. Ok, mira. Bueno, muy bien, muy bien. Esa Lisa. Bueno, gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces, ya se nos acabó el tiempo de la clase prácticamente. Entonces, creo que pues quieren exponer Juan José y José Laya, Santiago. Entonces, hagamos una cosa. Cuando el jueves empecemos, yo profe, llamo lista y profe, de una levantan profe, la mano. Profe, dime, dime. Profe, perdón interrumpirte. Sí, profe, dale. Perdón interrumpirte. Profe, es que yo ya te envié el trabajo por NormaClick, pero no me califiques ese porque no estaba completo. Así no que pasa nada, yo te califico el que expongas acá, ¿listo? No pasa nada. Ah, ok, profe. Listo, pero entonces, chicos, los que levantaron allí la mano para exponer, entonces la próxima clase, apenas yo llame lista, levanten la mano de una el jueves, ¿listo? Apenas iniciamos clase y yo empiezo con ustedes, ¿listo? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El jueves te exponemos también? Acabo de decir eso, papá. Sí, sí, sí. El jueves le exponen, ¿listo? Los que faltan. ¿Listo? ¿Y te lo enviamos también? Sí, claro, me lo envían también por NormaClick. Si no tienen NormaClick, no se preocupen, me lo muestran por acá en clase, ¿listo? Listo, profe. Profe, yo ya puse, pero no tengo NormaClick. Y yo ya te lo mostré, ya no te lo envié al correo o algo así. No, no, porque ya te subí la nota a la plataforma, eso es lo que importa. Que la plataforma del colegio esté la nota. Ok, profe, gracias. Bueno, mis chicos, entonces nos vemos el jueves. Los quiero mucho, son los mejores, buenas exposiciones y sé que las otras también serán muy buenas. Un abrazo. Muchas gracias, chao. Profe. Chao, chao, profe. Muchas gracias, profe. Clase. Chao, profe. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe.